La racha de incendios continúa imparable en toda Pucallpa. En apenas unas cuantas horas se han registrado 3 incendios. El último ocurrió en la noche de este martes 13. Este incendio se habría originado desde un terreno vacío donde 2 hombres prendieron fuego a la maleza, sin presagiar que las llamas se expanderían rápidamente. El incendio avanzó en cuestión de minutos y llegó a destruir 2 viviendas de un condominio ubicado en los jirones Contamana con 13 de octubre en Yarinacocha. La desesperación de los vecinos reinó en la zona. Ellos intentaban apagar el fuego con todo lo que tenían en sus manos. Ellos pedían agua desesperadamente ante la tardanza de los bomberos en llegar a la zona. ¡Más agua! Y ya entró a la casa ya entró a la casa ya. ¡Está pegando al otro lado! Las 2 viviendas quedaron en cenizas y una tercera vivienda ya estaba siendo afectada por el fuego, pero fue controlado a tiempo. Con la luz del día, este era el panorama en esta zona. Todo era más que escombros. Un condominio que lo he construido para alquilarlo. La tragedia no distingue condiciones sociales. Este martes, Pucallpa fue testigo de cómo 14 viviendas fueron destruidas. También le tocó el turno a un condominio en Yarinacocha. Esto se ha producido por unos vecinos que colindan con la propiedad, por la parte de atrás, que parece que ha sido costumbre que ellos quemen malezas, hojas, todo lo que es basura. Queman y se van, ¿no? O sea, el fuego se inició por esa pésima costumbre de quemar maleza sin medir las consecuencias que podría desencadenar. Ellos vienen a hacer limpieza aparentemente 2 o 3 veces por semana y ahí queman la maleza, ¿no? Y lamentablemente el día de ayer ellos han quemado la maleza 5 o 6 de la tarde, lo han dejado ahí y se han retirado. Como resultado, 2 viviendas de este condominio quedaron totalmente destruidas. 100% 2 viviendas y una tercera vivienda 50%. No sé si, ahora lo voy a evaluar, no sé si sirve o no sirve. Ahorita están refaccionando. Vamos a ver qué pasa, si lo podemos recuperar, ¿no? Pero sí, y luego el tanque elevado que también, ¿no? Se ha destrozado, ¿no? El propietario de este condominio no tiene a quien responsabilizar de este incendio, ya que los que prendieron la maleza en el terreno colindante simplemente se fueron. Yo creo que no, porque bueno, en principio no hay nadie con quien conversar. Y No sé si realmente en algún momento por lo menos se apersonen y digan, ¿no?, que algo podrían hacer. Yo por mi parte no conozco a las personas y no puedo accionar tampoco, ¿no? Los bomberos llegaron minutos después, pero no pudieron hacer mucho ya que les faltó el agua. Solo queda pedir a la población a tomar conciencia y no quemar pastizales, ya que la ausencia de lluvias y de humedad están ocasionando que una sola chispa desencadene toda una tragedia.